Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todas y todos bienvenidos. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Hola, María buenas Elena. noches. Sí, me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, gracias. Vamos a esperar unos segunditos en lo que se incorporan nuestros demás compañeros. Muy bien, quiero saber quiénes tuvieron problemas para ingresar ahorita. Compañero, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Cristian. Hola, buenas noches. Hola. A mí un poquito me costó entrar. Dígame, El ¿qué fue lo que... compañero Eduardo está escribiendo en el WhatsApp, dice que no puede entrar. Permítame, quiero checar. Eduardo. ¿Sí? Vaya, lo que sucede es que cuando yo, mientras yo no ingrese, les va a aparecer una pantalla que dice, Please wait for the host to start this meeting, ¿verdad? O sea, por favor espere a que el administrador inicie la reunión, Sí. ¿verdad? Entonces, le va a aparecer ahí Pero eso. fíjese que a él tiene otra pantalla. Dice, sí, ahí dice, por favor. Bueno, pero a mí solamente me aparece eso que ha puesto él ahí. No sé si será. Ahorita estoy preguntando. Ok. Esperemos ahí a que el compañero se conecte. Porque sí, por lo regular siempre suelen darse ese tipo de pequeños errores, ¿verdad? Entonces, hay que... Dice que sí, dice ahí, dice, ya confirmó. Ok, vamos a ver si ya está Eduardo, ya se conectó. A ver. Ok, dice, me contestó por el chat de WhatsApp, pero qué bueno. Eduardo, a ver si está por acá. Vamos a ver. Eduardo, no me aparece todavía. Ok, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, cuéntenme un poquito cómo están ahí ustedes por acá. En lo personal, yo todo bien, licenciado. Ok, excelente. ¿Y con el ejercicio cómo vamos? Sí, Orlando. eso. Hola, licenciado ingeniero. Pues ya ha terminado el ejercicio. Excelente. Aide, ¿qué iba a decir? Perdón. Sí, quería ahí que hicieran una comparación porque ya lo tengo listo, pero no sé si vamos a coincidir con los resultados porque, No, bueno, en la prueba positiva no, ¿verdad? no vamos a coincidir. Alguien me dice por qué, lo dije el día de ayer. ¿Quién me dice por qué no vamos a coincidir? Vamos a ver. Por la última, por la Correcto. prueba objetiva que cambia. Exacto, ¿verdad? Como acuérdense que el día de ayer le dije que había borrado, ¿verdad? Lo que es la columna de, llamémoslo así, de la prueba objetiva, entonces obviamente eso ya hace que todos cambiemos, ¿verdad? Pero yo, como les digo, voy a revisar básicamente lo que son las funciones, ¿verdad? Así que no se preocupen. Muy bien, vamos a comenzar el día de hoy con nuestra teoría. Permítanme one moment. Hoy venimos hablando Span English, ¿verdad? Vamos a iniciar. ¿Me confirman si ven mi pantalla de presentación, por favor? Les agradeceré mucho. Sí, sí Sí, se se mira. ve, sí. Ok, muy bien. Sí. Gracias. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. ¿Verdad? Vamos a la sesión número 2. Y nuevamente Niña. recordarles, ¿verdad?, que llevamos este orden, el nombre del tema, el objetivo, si es que pudiera darse. El desarrollo del tema es una breve teoría, la demostración y luego parte de lo que es el
en la tarea, digámoslo así, conclusiones y cierre. Esta semana es así. Yo hago una demostración y les dejo una tarea. La otra semana va a cambiar. Es posible que la otra semana el ejercicio que yo haga como demostración lo van a hacer ustedes conmigo y esa va a ser la tarea. ¿Estamos? Así que cualquier cosa puede pasar. Así que, ¿verdad? Luego tenemos un momento de consultas y el cierre. Licenciado, antes de Dígame. iniciar, Dígame. sáqueme de una duda, por favor. Dígame. A la hora de guardar el documento en Excel, en algunos archivos yo lo guardo como libro de Excel 97-2003, en otros documentos yo lo guardo como libro de Excel y en otros documentos lo guardo como, quiero ver. Plantilla de Excel, dice, ¿cómo se llama? Con cabeza, con head. Ajá. Pero al final no entiendo cuál es o no comprendo bien cómo se debe de guardar ese, un documento, por qué hay tantas opciones así. Le entiendo, le entiendo. Vaya, mire. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para comprender eso. Cuando usted tiene una aplicación de Excel y usted guarda un libro, ¿verdad? Usted lo guarda con la versión de la aplicación que usted tiene instalado en su computadora. O sea, si es, por ejemplo, un ejemplo, yo tengo la aplicación de Excel, pero mi versión es la versión 2019, por decirles así, les voy a mostrar, ¿sí? Acá tengo, ¿verdad? Mi Excel, perdón. Se lo voy a mostrar. Ah, perdón, es la 2021, ¿ok? Entonces, cuando usted guarda un documento, vamos a simular que vamos a grabar algo. Acá colocamos el nombre, ¿verdad? El nombre puede ser cualquiera, pero tenemos un tipo. A ver, la razón por la que existe tipo de libros es porque Excel es polifacético. Es decir, yo puedo crear un libro en Excel, pero lo puedo guardar para que lo abra OpenOffice de Calc, ¿sí? Que es como el Excel de Linux, o de, en este caso, ¿sí? Entonces, acá hay diferentes opciones. Por ejemplo, cuando hago un libro con macros, tengo que guardarla con macros, si no, no me sirve. ¿Verdad? Otro que pueden preguntar acá, les puedo mencionar, por ejemplo, como página web, ¿podemos hacer un Excel y convertirlo en página web? Fíjense. Podemos crear una plantilla de Excel. Una plantilla es algo que uno va a reutilizar, por decirlo así. Imagínense que yo tengo un formato de factura. Entonces yo quiero eso como plantilla, perdón. Entonces yo cuando busco las plantillas me aparece mi formato de factura. Ya no tengo que volverlo a hacer. Entonces, por ejemplo, aquí está, miren, para Office, con que sean de los Office más viejos, está desde el 5 hasta el 95, miren. ¿Sí? Y luego está desde el 97 hasta el 2003. Entonces quiere decir que, imagínense. Y usted está haciendo un libro de Excel y usted lo va a compartir, pero la persona a la que lo va a recibir le dice, no, hombre, pero fíjate que yo tengo Windows Office 90, 2000, Office 95, por decirlo así. Bueno, entonces usted viene y le dice, no te preocupes, te voy a mandar un archivo compatible, ¿sí? Compatible. Entonces, nosotros podemos guardar con estos formatos para que sea compatible con otras aplicaciones. ¿Sí? No sé si contesto ya ahora su pregunta, Ide. Sí. Ok, Sí, está entonces bien. cuando usted guarde en su aplicación, tiene que ser con el tipo por defecto, o sea, el tipo que le aparece ahí, que diga libro de Excel. ¿Ok? Que no le Este tiene que caso, aparecer otro. ¿Ok? pero en este caso, mi computadora me aparece el libro de Excel 97-2003 y luego me aparece libro de Excel. Hasta ahí Entonces nada tiene más. que ser libro de Excel. ¿Ok? Ok.
Sí, Estamos. gracias. Bueno, muy bien. Bueno, seguimos entonces. El día de hoy vamos a trabajar con la función sí. ¿Ok? Es una bonita función, agradable, se pueden hacer muchas cosas divertidas. Espero que tratemos la manera de poner mucha atención porque esta función abre la siguiente función. O sea, si entendemos esta función, la de la clase de mañana va a estar mucho más fácil. ¿Ok? El objetivo, mantengamos por favor los micrófonos en silencio, por favor. Y recuerden mantener activas sus cámaras, por favor. ¿Ok? Gracias. El objetivo de la sesión es implementar el uso de la función sí, su sintaxis y funcionamiento en casos prácticos mediante el procedimiento correspondiente. La teoría no es mucha, no me voy a detener mucho, ¿verdad? Porque vamos a hacer un par de ejercicios de demostración y por ahí la tareita, ¿ok? Muy bien. Veamos. Introducción. Bueno, como les decía, la función sí es parte del grupo de funciones lógicas. Ayer vimos funciones de la categoría matemáticas. ¿Se recuerdan, verdad? ¿Cuáles funciones vimos el día de ayer? Mauricio, Eduardo. A ver, mencióname una. Sí, suma, Ok. suma. Gracias, Mauricio. Miguel, menciónenos la otra función que vimos ayer. Promedio. Correcto, muy bien. Claudia, otra función que vimos el día de ayer. La función de contar. Correcto. ¿Y las funciones prima cuáles son, Aide? Las primas decía usted que es max o min. Max y min, ¿verdad? Porque son parejitas, ¿verdad? Gracias. Entonces, la función que vamos a ver ahora viene de la categoría funciones lógicas. Ah, profe, o sea que hay varias categorías. Así es. Tenemos categorías de texto, categorías lógicas, de funciones lógicas, matemáticas, numéricas, ¿verdad? Entre otras. Entonces, esta función es muy especial, puesto que nos permite evaluar una condición para determinar, óigalo bien, si es falsa o verdadera. Les pregunto, ¿cómo podríamos saber si algo es falso o verdadero? ¿Cómo creen ustedes que se puede hacer eso? Obviamente es a través de una condición lógica, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos nosotros decir cuando algo es falso o cuando algo es verdadero? ¿Algún ejemplo? Ajá, Melvin. Equivoqué, señorillo. Ok. Un ejemplo de qué momento nosotros podemos comparar algo para decir que es falso o verdadero. ¿Sí? Un ejemplo. ¿Nadie? Licenciado, si usáramos el ejemplo de la tarea de ayer, bueno, del ejercicio de ayer, en cuanto Ajá. a las notas, por ejemplo, para determinar de qué alumno es, por decirlo así, qué alumno fuera el mejor del grado, podríamos usar la función sí, es en base a quién tendría la mayor nota. Podría ser. Correcto, muy bien, Cris, excelente. Entonces ahí vamos a evaluar. ¿Es la nota que estamos evaluando promedio igual a 10? Si es igual a 10, ¿qué pasa? Le vamos a decir que es excelente. Si no, ahí viene el si no. Excelente, Cristia, con lo que usted nos ha dicho. Fíjense bien que esto surge de un diagrama. Fíjense bien, le voy a enseñar este diagramita por acá. Sí. Es un diagramita que se ocupa en programación, ¿verdad? Es un diagramita muy, muy interesante porque nosotros podemos determinar, sí podemos determinar cuando un elemento es falso y cuando un elemento puede ser verdadero.
¿Sí? Y aquí surge algo que usted debe de conocer, que son los operadores de... ¿Cuáles son? Los operadores de Comparación. comparación. Exacto. El primero es... ¿Sí? ¿Cuál es el primero? Mayor o igual, no, sí, mayor. El primero es el mayor, el segundo Mayor o igual. mayor, mayor o igual. El tercero es Menor. menor, el cuarto es Menor o igual. menor o igual y el último Igual. igual. También hay uno por ahí que es diferente, pero no me recuerdo si aquí aplica. Que sería en programación es así, ni uno ni el otro, por eso se ponen los dos en contrario, pero lo pueden averiguar ustedes ahí en internet cuál es el operador en Excel para que diga que es diferente. Entonces, imagínense que cuando nosotros llegamos a una edad, ¿verdad? Adulta, a nosotros... Obviamente tenemos que evaluar esto, ¿verdad? Yo recibo una edad, te voy a llamar así, edad con X número, ¿sí? Entonces, si edad es mayor o igual a 18, esa es mi condición, miren. ¿A quién estoy evaluando aquí? Díganme. ¿Quién estoy evaluando? ¿A la edad o usted Correcto. mismo? A la edad, ¿verdad? Mire, es edad mayor o igual a 18. Ah, muy bien. Entonces, si se cumple, miren, va a ser algo y si no se cumple, va a ser otra cosa. Entonces, en este caso, nosotros lo que vamos a mandar son como mensajes o pueden ser inclusive otras funciones u operaciones. Por ejemplo, si edad es mayor o igual a 18, que diga que es mayor de edad en un mensaje. Por eso lo pongo entre comillas. Mira, ¿sí? Mayor de edad. Y caso contrario, si no es... Si la edad no es mayor o igual a 18, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es? Menor de edad. Menor de edad. Menor de edad, correcto, ¿sí? Entonces tenemos dos caminos, pero no sabemos quién es X, miren, ¿sí? Aquí no sabemos quién es X. Pongámosle un número, 15. Veamos. Vladimir, esta edad... ¿Cómo se va a evaluar en la condición? ¿Falsa o verdadera? Sería falsa. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que sería falsa? Ajá. Porque es menor de 18. 15 es igual, es mayor o igual a 18. Es falso. Exacto. ¿Por qué? Porque no Porque es es menor. igual o mayor al número 18, es un 15. ¿Sí? Exacto. Correcto. Ahora, 29. René. René, ¿para dónde iría esta? ¿Qué nos daría como resultado esta función, René López? 29, como edad. Hola, hola, René, ¿se encuentra por ahí? Sí, aquí estoy. Díganos. ¿Es 29 mayor o igual a 18? No. Hola. Hola, ¿me escucha? Sí, Dije dígame. no. Dije no, no sería igual. No, mayor o igual. Mayor o igual, sí, sería mayor o igual que 18. Ok, entonces ¿se iría para dónde? Para el lado de verdadero, mayor Correcto. de edad. Entonces, cuando si le ponemos 15, nos va a imprimir menor de edad. Si le ponemos 29, mayor de edad. ¿Sí?
Sí. ¿Estamos? Sí. ¿Preguntas hasta acá? Quiero que se entienda muy bien ese diagramita. Ese diagramita, a nosotros nos gusta siempre ponerlo como para darles un énfasis a ustedes que Excel tiene que ver con programación, porque cuando estén en Excel avanzado se van a dar cuenta que vamos a programar, ¿sí? Vamos a programar, ¿okay? Entonces tenemos que tener una base de lógica. ¿Preguntas acá con eso que acabamos de ver? No, gracias. Ok. Mauricio, ¿estamos bien ahí? Sí, todo bien, conmigo sí. Ok, ¿alguien tiene alguna duda? Aquí parte lo más importante. Gracias, Marianela. Aquí parte lo más importante. Sí. Muy bien, bueno, seguimos. Si no hay preguntas, al final yo voy a hacer preguntas, ¿ok? Muy bien. Ahora bien, ¿cuál es la sintaxis en Excel? Bueno, primero tenemos que saber que la función necesita tres parámetros, ¿ok? Estamos. Y los tres parámetros son... Por favor, mantengan los micrófonos apagados, por favor. ¿Sí? Como les digo, la función tiene tres argumentos o parámetros. El primero es la prueba lógica. Es esto que está acá, miren. Permítanme, se me ha perdido. Primero necesitamos una prueba lógica. Y esa es obligatoria. No puede existir un sí sin una condición. Y dice que es la expresión lógica que será evaluada para conocer si el resultado es. Si el resultado es. Verdadero o falso. Ok, entonces recordemos que tenemos que tener a la mano los operadores de comparación. Luego tenemos la respuesta si la condición me dio verdadera. Aquí está, miren. El valor sí verdadero. Este es opcional. Aunque realmente siempre vamos a evaluar, obviamente tenemos que poner un valor sí verdadero. Y el valor que se devolverá en caso, es el valor que se devolverá en el caso de que el resultado de la prueba lógica dé como verdadera. Y valor sí falso es todo lo contrario. Si en la condición o prueba lógica me arrojó falso, entonces me devolverá como resultado esa respuesta por ese lado, ¿verdad? Entonces, miren, vamos a hacer acá uno. Por ejemplo, permítanme un momento, por favor. Bueno, mil disculpas. Vamos entonces a hacer un pequeño ejemplo. Imagínense que nosotros tenemos en una celda una venta, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a poner aquí que en la celda A5 tenemos una venta. ¿Sí? Entonces, esa venta es del mes. Es el total de todas las ventas diarias en el mes. Entonces, a mí me han pedido evaluar esa venta, ¿sí? ¿Sí? Entonces, yo voy a poner, por ejemplo, si A5 es mayor o igual. Aquí yo voy a poner un número, no voy a poner, ¿verdad? Puede ser también un texto en algún momento determinado. Imagínense que la venta tiene que ser mayor de 4,000. ¿Para qué? Vean, ahí hay un punto y coma. Entre el punto y coma y el paréntesis, ese es el primer argumento. ¿Quién es? Ya lo voy a marcar con una flechita, ¿ok? ¿Sí? Es la prueba. ¿Cuál es? Lógica. Prueba lógica. La prueba lógica, correcto. Ahora bien, ¿qué pasa si
lo que está en A5 es mayor o igual a 4000. Bueno, le vamos a poner sí comisiona. Bien, ¿sí? Como es un texto, va entre qué? Comillas. Comillas. Yes. Muy bien, entonces vean, sí comisiona y pongo punto y coma. Entre el segundo punto y coma y el primer punto y coma, ese es el segundo argumento. ¿Y cuál es el segundo argumento, Marianela? Tendría que ser el de del verdadero. Valor sí verdadero. Estamos. Muy bien. Entonces, ¿y si no llegó a los 4000 el pobre vendedor? Entonces, no comisiona. Mira. Estas serían pe como pequeñas banderillas que pueden haber en Excel, ¿verdad? No sé si alguien me comprende lo que es una banderilla. Es como un mensaje, puede ser también un código en algunas ocasiones, ¿verdad? Por ejemplo, para aquellos que se evalúan constantemente sobre en ciertos rangos, qué rango de tipo o qué tipo de vendedor sos, si sos vendedor alto, medio, bajo, o si sos un estudiante, si sos del nivel excelente, venís de la excelencia o de muy bueno, regular, necesita mejorar, no hay malo. Sí, entonces podemos tener esa bandería. Entonces es cuando usamos más que todo texto. Entonces, tenemos la función sí, donde A5 se evalúa si es mayor o igual a 4000. Si resulta que es verdadero, ¿verdad? Si resulta que la función es verdadera, me va a imprimir o me va a mostrar en la celda el texto o valor si comisiona. Pero si en un dado caso no fuera verdadero, sino que obviamente me arroja falso, no comisiona. ¿Y quién es la prueba lógica acá? Es A5 mayor o igual a 4000. Ok, preguntas. Mayra, tenemos el vendedor Lucía o vendedora Lucía y ella vendió 4101.99 dólares. Para ella, la función que le va a arrojar. ¿Sí? Que sería verdadero que sí comisiona, porque hizo uno más, aunque sea uno. Hizo, no, hizo 101.99, 4101.99. Pues perdón, sí. Hizo un poquito más de 100 dólares, ¿verdad? Entonces, ella sí Comisiona. comisiona. Ahora vamos a ver, Claudia. Tenemos a René, pero no el René de acá, ¿verdad? Creo que hay un René. Tenemos a René y tuvo 3.999.99. ¿Cuál es la respuesta que nos va a dar Excel? Sería no comisiona. ¿Por qué no comisiona? Porque la prueba lógica dice que es mayor o igual a 4000. Muy bien, Y ahí no llega. excelente. No ha llegado por un céntimo, el pobrecito no llegó, pero no es el René de acá del grupo, que conste. ¿Ok? ¿Se ha comprendido esto que hemos visto? Sí. Sí, Muy sí. bien. Espero vayan Bien. tomando ahí sus apuntes, ¿verdad? Eso es importante porque solo uno se entiende sus cosas por ahí. Rápidamente quiero explicarles que hay dos formas de aplicar la función. Si una es a través del asistente, que es usando la ventana de asistente, y la otra es de forma manual, como lo hicimos anteriormente. ¿Cuál es la diferencia con el asistente? Ah, bueno, que aquí usted va armando la prueba lógica, el valor sí verdadero y el valor sí falso. Y lo bonito es que aquí le da la respuesta, ¿sí? O sea, usted ve antes de darle a aceptar, usted ve el resultado. Lo vamos a ver de las dos maneras. ¿Estamos? ¿Sí? Y como les explicaba, acá tenemos un ejemplo. Probaremos la función sí con el siguiente ejemplo. Tenemos nombres y calificaciones. Y necesitamos colocar una banderilla a todos aquellos que tengan más de 60.
que tengan 60 o más, ¿sí? Y la batería va a ser aprobado si es mayor de 60 o igual a 60, o reprobado si tiene menos de 60. Entonces, si vemos la columna B, es la que vamos a evaluar, la vamos a ocupar dentro de la condición. Miren, estamos ocupando la primera fila, que es B. Entonces, B2 es esta celda que está acá. Y estamos evaluando esta primera y le decimos, oiga, es 95, ¿mayor o igual a 60? ¿Eso es falso o verdadero? Primero. Verdadero. Verdadero. Verdadero, mayor. Porque es mayor. Entonces, ¿quién de las dos respuestas me va a aparecer? Es aprobado, ¿verdad? Aprobado. Porque es el argumento que corresponde a la posición de verdadero. Ojo con esto, miren, con esto quiero terminar. El primer argumento está en una posición y este otro argumento está por último. El primer argumento después de la condición es para cuando sea verdadero. Y el último argumento es cuando la condición me arroje falso. Ese es el orden, ¿sí? Y le voy a poner aquí una C. A ver, ¿qué creen que significa esta C? A ver. ¿Qué significará la C? Para explicarle lo de los argumentos. Primero escribimos el igual. ¿Condición? Correcto, excelente. Entonces, así es el orden. Primero la función, iniciamos con el igual, luego ponemos sí, luego en los paréntesis el orden es condición, sí verdadero y sí falso. Y cerramos paréntesis. Acuérdese de esto, por favor, ese es el orden. Porque si usted pone lo que va de verdadero en falso y lo que va de falso en verdadero, no va a obtener los resultados que usted necesita, ¿ok? Entonces, tenemos acá, ¿verdad? Que se colocó ya la información, miren, de la función en esta columna. Y ya obtenemos que 95 es aprobado, 82 aprobado, este está reprobado, este también. Este está aprobado, 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 aprobado y aprobado. Este último también está aprobado. Uy, perdón, 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 perdón. No puse el chiquecito que era. ¿Sí? Ahora, voy a hacer una pregunta. ¿Y si la nota de uno de ellos hubiera sido 60, ¿cuál sería el resultado? Veamos, Valentina. ¿Cuál sería el resultado, Valentina? No está. Orlando. Tendría que ser aprobado. ¿Por qué aprobado? Porque es mayor a 60. No es mayor. Es igual. Ojo con eso. ¿Sí? Aquí sí tiene el signo igual, mayor o igual, o sea, de 60, incluyendo el 60, para arriba. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora bien, pero ¿y si la función hubiera tenido esta estructura? Vamos a poner la misma función. B2 Ahora, si tuviéramos esta función y no la que está aquí arriba, y ahora obtenemos el valor y ponemos el valor de 60, ¿cómo estaría este alumno? Elizabeth, Crisia, Elizabeth. Reprobado. ¿Por qué? ¿Por qué si antes estaba aprobado, ahora con tener 60 para esta función estaría reprobado? Porque solo está el mayor, nada más, ya no está el igual. Correcto, por la condición. Escuche bien esto. Si decimos que un elemento es mayor a otro número, por ejemplo, a 10, el 10 no lo incluye. Pero si le ponemos mayor o igual,
Entonces sí incluye el número que está a la par. Solo ese detallito, menor o igual, mayor o igual, tienen la misma causal. Incluyen el número en el que se están basando. ¿Estamos? Apunten eso por ahí. Si se usa el menor o igual o el mayor o igual, el elemento que se utiliza, o sea, el número de la condicional, se incluye. ¿Ok? Muy bien. Y con esto estaríamos prácticamente, ¿verdad? Terminando lo que es la teoría. No sé si hay alguna pregunta ahorita, ¿verdad? Al respecto de lo que hemos visto. Solamente lo veremos en práctica, ¿verdad? Nos harás ahí el campo. Perfecto. Correcto. Vamos a hacer una demostración en este momento. Y la demostración es el ejemplo que aparece en la presentación, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Vamos a compartir pantalla y abra su libro de Excel donde lleva los ejercicios de demostración y luego les doy el ejercicio de tarea, ¿ok? Bien. Muy bien, tenemos esto, vean. Si lo quieren apuntar, se los puedo mandar aquí por el chat de Zoom. Descárguenlo. Este es el ejemplo demostrativo, ¿verdad? Sí. Ok. Tenemos con una serie, una lista de estudiantes. Tenemos 9. Vamos a agregar uno más. Ahí se lo agregan usted, Kenia, que tiene 60. Ok. Y ese sería todo para tener 10 estudiantes. Ok. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es a obtener la banderilla de resultado. Karen tiene 95, Laura tiene 82, Mauricio tiene 38, Norberto 32, Hortensia 82, Patricia 77, Rosario 71, Tomás 98, Ulises 94 y Kenia se sacó 60 de calificación. ¿Okay? Entonces me han pedido de que les coloque la banderilla de aprobado o reprobado y me están diciendo que toda nota, ¿sí? Ya cuando estoy aquí, no me la acepto. Okay. Acá está. Toda nota que sea mayor o igual a 75, ¿sí? Va a estar aprobado. Miren, ¿sí? Toda nota que tenga 75 más va a estar aprobado. Es decir, que los que sean menores, menos de 65, perdón, o sea, del 74.99, quedan reprobados. Miren, esto es el primer análisis que estamos haciendo, fíjense. Eso no me lo han pedido, eso lo estamos viendo entre ustedes y yo, ¿ok? Muy bien, entonces le vamos a colocar la banderilla que nos han pedido, miren, muy sencillo. Vamos a colocar acá, vamos a colocarnos por debajo de donde queremos el resultado, ¿ok? Damos mucha atención. Vamos a colocar e iniciar dando clic, como lo vamos a hacer uno con el asistente y el otro lo vamos a hacer manualmente, ¿ok? Le vamos a dar clic a este botón en la barra. Vean dónde está el cursor en este momento, está en C2. Ahí queremos la respuesta de Karen. Si está aprobada o reprobada. Entonces le vamos a dar clic donde dice FDX. Miren. Ahí nos aparece esta ventanita. Entonces vamos a buscar dentro de las funciones la función lógica
y aquí está la función simil, y aquí me dice lo que necesito. Comprueba si se cumple una función y devuelve una valor sí, se evalúa como verdadero, y otro valor sí, se evalúa como falso. Vean lo que sucede cuando yo le doy clic en aceptar. Miren, me aparece esta ventana. Vamos a colocar la prueba lógica. ¿Cuál sería la prueba lógica acá? Sería B2, porque es la nota que estoy evaluando. Ah, entonces pongo B2, miren, es mayor. Ay, aquí voy a volver a dar. Voy a volver a comenzar, pero esta vez voy a venir a copiar esto porque si no, no va a dejar. Función. D2 mayor o igual a 75. Desde ya me dice que es falso, miren. Sí, ahí dice si D2 es mayor o igual a 75. Es falso. Dice ahí ahorita. ¿Ok? Vamos a poner, si el valor es verdadero, D2, perdón, puse D2, es D2. ¿Ok? ¿Ven? Yo decía, ¿por qué me da falso? Pero bueno, es B2, disculpen. Si era verdadero, ¿ok? Ahora, si el valor es verdadero, ¿qué es lo que le voy a poner? La palabra aprobado. ¿Sí? Y si no está aprobado, o sea, si no cumple con esa condición, ¿qué es lo que le vamos a poner como respuesta? Reprobado. ¿Sí? Y desde ya me dice la respuesta. Miren, dice que esta persona está aprobada. Le damos a aceptar. Miren. Vamos a colocarle aquí normal para que no se vea tan. Y lo vamos a centrar. Miren. ¿Vean? Le doy doble clic y se ve la función. Miren. ¿Sí? ¿La van a copiar? ¿Preguntas? Y eso mismo yo lo puedo escribir, porque fácilmente lo puedo hacer digitado en la celda. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿No? ¿Ya la copiaron? De mi parte, por el momento, no. Ok, excelente, Mayra, gracias. ¿Alguien más? ¿Ya copiaron la función? O pueden tomarle captura también, es mucho más fácil. Sí. Vamos con la siguiente fila, miren. Lo mismo, pero esta vez lo vamos a hacer tecleando nosotros la orden. Igual, miren, la función sí. ¿Cuál es la prueba lógica? Si esta celda es mayor o igual que ¿quién? Que 75, miren. ¿Sí? Estamos. Si es mayor o igual a 75, ¿qué va a pasar? Miren, punto y coma. Vean que mientras yo no le ponga punto y coma, estoy en la prueba lógica. Miren, vean, está en negrita. Cuando yo pongo punto y coma, paso a valor sí verdadero. Miren, vean, ya dejé de estar en prueba lógica y ahora estoy en valor sí verdadero. ¿Qué va a pasar si es verdadero? Me va a escribir, uy, aprobado. Miren. Todavía estoy en valor si es verdadero. Le pongo un punto y coma y pasé de valor si verdadero a valor si falso. Miren, le doy comillas y ahora el valor si falso, ¿qué le voy a poner? Reprobado. Miren. Cerramos comillas, cerramos paréntesis. Es la mismita función que está arriba, ¿sí? Y enter, miren. ¿Ven? ¿Qué es lo que cambió entre esta y esta? No se vale decir la negrita, oye. ¿Sí? Y que está centrado, ahora sí, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia?
entre esta y esta, ¿quién me puede decir? Ninguna. Si hay una en la función, el valor que estamos evaluando, miren, aquí es B2 y aquí es B3. O La sea, la quinta. misma función, la misma estructura, los mismos valores de bandería, lo único que va a cambiar es el valor de la celda que se está evaluando. ¿Preguntas? Ingeniero. Dígame. Hola. Dígame, Yo. Lorela. Hola, ¿me escucha? Sí, hable. Fíjese que yo estoy lo de la fórmula, pero me sale que hay como un problema en la fórmula, a pesar que estoy siendo cabal, o sea, lo mismo que usted me está poniendo ahí. Okay. Ya le voy a enseñar, se lo voy a mandar ahí por mensaje, Mándeme la captura. cabal con la fórmula. Quiero No, ver si lo mándeme la captura puedo del error. pegar. Ahí lo acabo de mandar. Sí, ahorita ahí está cargando. ¿A dónde lo mandó? ¿Al chat de Zoom o al de WhatsApp? Ah. Al chat de Zoom. Okay, gracias. Vamos a checar acá. Me imagino por dónde vas el problema que tiene usted. Permítame. Vaya, ya vi el problema, Marianela. Mira, mira acá, por favor, en la función, usted usó como separador dos puntos en lugar de punto y coma. Marianela, ¿me escucha? Perdón. ¿Me escuchó, perdón? No, los dos puntos. Sí, en lugar de los dos puntos es punto y coma. Okay. Haga la modificación y no y me avisa, ¿ok? Muy bien. Entonces, seguimos por acá. Entonces, mire, usted vuelve a utilizar la función sí, ¿verdad? La prueba lógica es con la celda de Mauricio, en este caso, mayor o igual a 75, aprobado, reprobado. Miren, sí. Ok, ¿y aquí por qué apareció reprobado? Porque mire la nota que se sacó este niño. 38 menos Es menor 75. que 75, ¿verdad? Y aquí lo que podemos hacer para finalizar el ejercicio es un arrastre, mira. Y así le tiene que quedar este ejercicio que acabamos de hacer. Hágalo, por favor. ¿Preguntas? Preguntas. Miguel, ¿le salieron todas? Sí. Excelente. ¿Los demás? Todo claro. Hey, Cindy, gracias. Muy bien. Muy bien. Espero que se haya comprendido el ejemplo, ¿verdad? Vamos a
Voy a mostrar lo que sería en este caso el ejercicio de tarea. Ok. Ahorita se lo voy a mandar. Ok. Muy bien, este es el ejercicio de tarea para la clase del día de hoy, ¿okay? Se los mando por ahí, ¿verdad? Estos datos que ustedes tienen acá son los datos base, ¿ok? Son los datos base, ¿sí? Y por acá están los datos de información, miren, ¿sí? La meta es 4100. Si cumplen con la meta, tienen el 15%. Si no, tienen el 10%. ¿Se comprende eso? Si logró hacer más de 4100, se le va a aplicar a la comisión, a la venta, perdón, un porcentaje del 15% y ese se le va a pagar al empleador. Ahorita les explico rápidamente cómo es el ejercicio, porque voy a hacer la primera línea. Ojo, como es un ejercicio, algunas de estas cosas ya las debe de saber usted. Asumo eso, ¿verdad? Así que si no, ahí le van poniendo un poquito de pausa al video. Muy bien. Se les va a dar, se les ha proporcionado código, nombre, apellidos, sueldo base, la meta y la venta de cada empleado de un total de 16 personas. Debemos de calcular el IS y la renta. Miren, aquí vamos a aplicar dos veces el SI. ¿Ok? Entonces, tenemos el IS y la renta. Entonces, tenemos una columna de descuentos, tenemos una columna de comisión, tenemos una columna de bono y tenemos un sueldo total. El bono, apúntenlo por ahí, es, ojo, ojo, el bono es para todos. Le vamos a dar $75 de dinero. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, esto ya lo vamos a ir colocando acá para que ustedes lo vean. Y les explico. El IS y la renta lo vamos a sacar del sueldo base. ¿Sí? ¿Se comprende esto? Vaya, ¿cómo van a sacar el IS? Es una multiplicación. El sueldo por el valor de del seguro social. En este caso, vean, yo voy a poner igual la celda donde está el sueldo por el 3%. Ojo, puedo ponerlo directamente 3.3% o lo puedo poner 0.03. Es lo mismo, ¿ok? Esto ya lo sabían ustedes, ¿verdad que sí? ¿Hola? Sí, sí, okay. Sí. Entonces podemos, me sale más fácil poner 3% que en modo de decimales, ¿ok? Y ahora obtengo el valor del IS. Miren, vamos a descontarle $12 de los 400. Ahora vamos con la renta. La renta, ustedes saben que se aplica a todos aquellos sueldos que sean iguales o mayores de $400. Oiga bien esto. Iguales o mayores a $400. Entonces, no es para 500. Eso, ¿hola? No es 500, no. No, lo vamos a usar, aquí lo vamos, para el ejercicio, ojo, para el ejercicio vamos a ponerlo como límite 400. Ah, ok, de acuerdo, de acuerdo. Ok, muy bien, ya en el caso de la vida real, sí, ya ustedes pueden tomar el valor correspondiente. Muy bien, entonces, ¿cómo sería la renta? Igual como hicimos allá, miren, pero ojo, y si tenemos sueldos que son menores, ahí viene la primera función sí, miren, función sí, y la prueba lógica. Vamos a evaluar primero el sueldo. Es el sueldo mayor. Ay, me va a dar problemas otra vez porque no tengo el símbolo. Ay, está un dolor de cabeza que no sé por qué no me lo agarro. Pero bueno, igual sí. Miren. Y decimos, es el sueldo mayor o igual porque es desde 400 en adelante. Miren. ¿Es mayor o igual a 400? Si es verdadero, ¿qué vamos a hacer? ¿Se recuerdan que les dije que
¿Se podían colocar operaciones, funciones o texto dentro de la función? Sí. Pues vamos a ocupar una operación. Si llega a ser verdadero, le vamos a decir, ah, entonces multiplícate el sueldo por el 10%. Miren. ¿Qué le estoy diciendo ahí? Que si lo que, si el sueldo base es mayor o igual a 400, entonces que el valor del sueldo se multiplique por el 10% para obtener la renta. Y si no se cumple, ah, entonces ponele $0. Miren. Y le damos enter. Vean. Miren acá. Como el valor es 400 o igual a 400, uso 40. Pero solamente voy a arrastrar esta columna para que ustedes vean algo. ¿Y qué pasó por ahí con un dato? ¿Por qué aparece un guión? ¿Quién me dice? Porque es menos del valor. 400. Porque es menos de los $400. Entonces, a el pobrecito, no le vamos a quitar la renta. No le vamos a aplicar renta, ¿verdad? Porque para eso está la función. Si es igual o mayor de 400, le aplicamos el descuento. Y si no, le ponemos $0. Pobrecito, imagínense, ganando menos de 400 y todavía le vamos a quitar el 10%. No, ¿verdad? Hay que ser un buen empleador. Bueno, voy a borrar esto para que ustedes lo terminen de ver. Ahora, el total de descuentos, ¿qué es? Es una suma. Fíjense, ¿a quiénes vamos a sumar? A Liz y a la renta. Miren, igual. Is más renta, miren. Y de total de descuentos, ¿cuánto le van a quitar al pobre, a la pobre susodicha acá? $52, miren. Ya tenemos los primeros tres celdas. Vamos con la comisión. Ponga mucha atención. Lo estoy haciendo porque usted lo va a ir a hacer. Le vamos a poner igual, pero la comisión me dice, oiga, si la venta total es mayor a 4,100, le vamos a dar el 15%. Y si no llegó a 4,100, ah, le vamos a dar aunque sea el 10%. Entonces vamos con la función sí. Miren. Función sí, ¿cuál es el valor de la comisión que le vamos a dar? Veamos, si la venta, total es mayor a 4,100, yo no estoy usando el igual, miren, o sea que es desde 4,001 en adelante, ¿sí? Si es mayor a 4,100, entonces, ¿cuánto le vamos a dar de comisión? Ah, le vamos a dar el 15%. Vean que no lleva comillas. ¿Por qué? Porque es un número. Lo vamos a ocupar como número. Y si no cumplió con los 4,100, ya, déjale el 10%, hombre, porque es buen trabajador o trabajadora. Se merece ahí un pastelito. ¿Ok? Ahora le damos enter. Pregunta, para esa venta total que tengo marcada acá, ¿cuál de los dos valores me va a colocar? ¿El 15 o el 10%? El 10%. ¿Por qué? Porque no pasó de 4,100. Correcto, mira. ¿Ven? ¿Sí? Vamos con el bono. El bono dijimos que era para todos, ¿verdad? Ahí está, miren. Y ahora vamos con el sueldo total. Aquí es donde se pone bonito. Pongan mucha atención. Lo estoy resolviendo porque ustedes lo van a hacer ahí, ¿verdad? Pero es solo por esta ocasión. De ahí más adelante, cuando veamos ejercicios que lleven renta, AFP, IS, esas cosas ustedes ya deberán de saberlas, ¿verdad? Estamos solo por ser hoy, primera vez. Porque estamos en Excel intermedio, no estamos en Excel básico. Ojo, vale, vamos con el sueldo total, ¿sí? ¿Cómo sería entonces para obtener el sueldo total de Karen Cruz? ¿Quién me dice? Perdón, licenciado, repítame el bono, ¿cómo lo sacó? El bono dije que era $75 para todos. Solo lo va a digitar. ¿Ok? Pregunta entonces. Bueno, ¿cómo entonces encontramos el sueldo total? Veamos. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Ahí están los valores. Tenemos sueldo, el sueldo. Ajá. Sueldo más comisión y bono, menos IS renta y descuento, y menos descuento. Exacto, correcto. Pero aquí falta algo.
Este hay que multiplicarlo con este valor para obtener la comisión. Entonces hay una multiplicación adentro. La vamos a hacer en orden de izquierda a derecha. Al sueldo, miren, vamos a poner igual. Al sueldo le vamos a restar con menos. Voy a abrir un paréntesis, miren. Esto más esto, miren. ¿Qué estoy haciendo aquí? Le estoy, a los 400 le estoy restando una suma. O bien, puedo poner, en lugar de eso, poner este descuento. Valor. ¿Sí? Total. ¿Sí? Lo puedo hacer así también, miren. A los 400 le quitamos 52. Luego de que ya le descontamos el valor de los descuentos, ahora le vamos a hacer una suma. Miren. ¿Qué vamos a sumarle a lo que acabamos de hacer? 75. Le podemos sumar el bono, pero vamos con la comisión, vamos en orden. Okay. Entonces voy a abrir el paréntesis y la venta total la voy a multiplicar con la comisión. ¿Ven? Cierro paréntesis. Y por último le voy a sumar el bono, miren. ¿Sí? Vamos de izquierda a derecha, en orden, en orden. Primero el sueldo, le restamos los descuentos, miren. Miren, ahí dice 52, ¿ven? ¿Sí? Luego le sumamos una multiplicación que va a dar 403, por cierto, ahí arriba dice, miren, seleccionando con el cursor, da ese valor, miren, 403. Y luego, después de que le haya sumado, todavía le vamos a sumar $75 del bono. ¿Cuánto va a ganar Karen Cruz por haber vendido $4,030 en el mes con un sueldo base de 400 y con los descuentos de ley de la renta y de la AFP? Veamos, ay, con un bono de $75. Miren, ganó más del doble. ¿Sí? ¿Vean? Más del doble ganó. Qué galán que pudiéramos ganar algo así nosotros, ¿verdad? Muy bien, preguntas. Esta es la tarea. Y me he detenido a hacerlo solo por hoy, como dicen los de las comerciales. Solo hoy, dicen, solo hoy, ¿verdad? Así es que al final ustedes, miren, seleccionan todo y arrastran, miren. ¿Ven? Y ya tenemos nuestra tabla finalizada. ¿Sí? De esto no hay que hacer preguntas ahorita, lo tienen que hacer y lo tienen que ver ustedes ahí en su hojita, ¿verdad? Recuerden de que en un libro van trabajando los ejercicios de tarea y en el otro van trabajando las demostraciones. Ustedes al final, el viernes, deberán de tener un libro como este que diga semana 1. Miren, con la sesión de ayer, la de hoy, la de mañana, la del jueves y la del viernes. Miren, ¿sí? Y esta es la que me van a entregar el día entre el viernes y el sábado. ¿Okay? Envíenos el texto sin fórmula. Esta semana es para trabajarlo. Ya me habían dicho por ahí, no se preocupen que en cada semana hay un formato diferente del trabajo con las tareas. ¿Okay? Mándeme, Marianela, el error. Si no es ese, entonces es porque su computadora usa comas en lugar de puntos y comas. Pruebe eso, por favor. Use comas en lugar de punto y coma. Vaya, miren, rápidamente, solamente para terminar, disculpen que me alargué un poquito el día de hoy. Si su computadora, y lo voy a enseñar ahorita mejor para que no quede con dudas. Si usted cuando está trabajando en Excel, abre una función, vea la función, vea el tag que le aparece por debajo de la función, así como me aparece a mí ahorita, ¿sí? ¿Se logra ver bien ahí? Después de prueba lógica, ¿qué signo tiene? Ese es el punto. Si a usted le aparece un punto y coma, sus separadores son punto y coma. Pero si le aparece una coma, entonces su separador es una coma. Eso es porque la configuración del Excel está en otro formato de país. Estamos. Entonces ahí es donde está. Vaya, qué bueno, Marianela, que hayamos resuelto eso. Muy bien. En un momento
Bueno, espero que logre hacer ahí rápidamente el ejercicio, ¿verdad? Solamente para finalizar, ¿verdad? Recordarles que tienen que estar ingresando a la plataforma y realizar los laboratorios de esta semana. Creo que son tres o cuatro, si no mal me recuerdo. Okay, entonces, ya con lo de hoy, pues pueden empezar a realizar los laboratorios. Si tienen dudas con los laboratorios, me pueden escribir al chat de WhatsApp para que yo les pueda orientar, ¿verdad? Si es que no se les orientó por ahí anteriormente. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? Rápidamente, tengo una pregunta. Fíjate que yo leí todo el material de las funciones que estudiamos anoche. Ajá. Pero no me vuelve a dar acceso. Me quedo donde el video, solamente el video nuevamente. Solamente quería volverlo a leer. Habían algunas cosas. No hay ningún problema, vaya. Le voy a enseñar. Allí mismo es donde voy a encontrar los laboratorios también para hacerlo. Correcto, así es. Ahorita si gusta se los muestro para que ustedes vean. ¿Cómo sería esto? Permítanme un momento en lo que carga. ¿Me avisan si ven mi pantalla, por favor? Sí, está en Google. Sí, ahorita está. No me carga. Ahorita me está cargando. Vaya. Lo que sucede es que cuando ustedes ingresan a la plataforma, ¿sí? Arriba hay una línea de tiempo, Mauricio. ¿Sí? Acá, cuando ustedes entran acá, le dan clic y arriba tienen una botonera. Permítanme lo que carga. Esta, ¿sí? Esta es una botonera, entonces usted tiene que regresar aquí al librito, al primer librito, para que le cargue el contenido de la primera clase, ¿sí? Vean, le vamos a dar clic acá, ahí está, ¿ven? ¿Sí? Ahí está la teoría. Aquí ya debería de estar el video de ayer, ahí está, miren, nuestro video, ¿verdad? Donde ya... Y el laboratorio ahí mismo también. Exacto. El laboratorio tiene el icono del lapicito, ¿vean? Ahí está una pregunta, ¿vean? Son seis preguntitas. Tienen uno, dos, tres. Ah, pues tienen los cinco laboratorios, perdón. Es uno por día. Entonces tienen que revisar. Para la clase de ayer, tienen que ya tienen el laboratorio uno. Para la clase de hoy, una vez finalizado, ya lo pueden contestar. ¿Ok? Entonces, hasta el viernes, ¿cuántos laboratorios tendrían que tener contestados? Cinco. ¿Ok? ¿Estamos, Mauricio? Entonces, con esta botonera de la línea de tiempo de la parte de arriba, es donde usted se va a mover entre los contenidos. Está claro, ¿okay? Sí. Muchas gracias, gracias. Por si alguien tenía también la misma duda, ¿verdad? Y esta es la sección de la semana 1. ¿Ven? Por eso es la que ahorita está ella solita activa, miren. ¿Sí? Estamos. Vaya, rápidamente les voy a tomar la captura de la asistencia y les voy a mandar el enlace al WhatsApp. Por favor, contesten el formulario de asistencia. ¿Quién de aquí no está en el grupo de WhatsApp todavía? ¿Todos están? Sí. Ok, muy bien. Les tomo captura. Les voy a tomar captura de la asistencia, por favor. Permítanme, voy a quitar un chat. Aquí te quedo dormido, sí. Muy bien, les tomo captura a las tres. Uno, dos, sonrían y tres. Muy bien, entonces esto ha sido todo por el día de hoy. Mil disculpas porque nos hemos alargado un poquito, pero igual hay dudas y realmente... es importante que nosotros las vayamos sacando. Poco a poco nos vamos a ir tardando menos en la teoría y de igual manera nos vamos a ir trabajando lo que es un poco más fácil lo que es estos temas, ¿verdad? Pero espero haya quedado claro lo del día de hoy. Cualquier consulta, dudas o sugerencia, pues nos lo escriben ahí al WhatsApp. Así que pasen feliz noche, bendiciones para todos. Dentro de un momento les mando la asistencia al grupo, ¿ok? Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.